Una profesora de la Universidad de Wheaton fue despedida tras afirmar que cristianos y musulmanes adoran al mismo Dios. Una declaración que desató un debate significativo tanto dentro como fuera de la comunidad académica. Este incidente sirve como un punto de partida para nuestro análisis de las tensiones que genera el tema, ya que no solo resalta las divergencias en la comprensión de Dios entre estas dos grandes religiones, sino que también refleja cómo estas diferencias pueden influir en la política institucional y la opinión pública. Al considerar la afirmación de que cristianos y musulmanes adoran al mismo Dios, emergen diversas preguntas teológicas y filosóficas. ¿Qué significa realmente adorar al mismo Dios? ¿Es posible que dos tradiciones con concepciones teológicas tan diferentes se refieran al mismo Ser Supremo? Estas preguntas nos obligan a examinar no solo las doctrinas religiosas en sí mismas, sino también la manera en que estas doctrinas modelan la interacción entre grupos de diferentes creencias. Mi objetivo es presentar un análisis equilibrado que respete la profundidad y la seriedad de las creencias en cuestión, estableciendo las bases para una exploración meticulosa y respetuosa del debate teológico, preparando el terreno para una discusión más detallada sobre las concepciones específicas de Dios en el cristianismo y el Islam en los capítulos siguientes. El concepto de Dios en el cristianismo. El cristianismo presenta una visión de Dios que es profundamente arraigada en la doctrina de la Trinidad, un concepto que encapsula la unidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo en una sola esencia divina. Esta doctrina no solo define la naturaleza de Dios, sino que también establece las bases para entender cómo Dios interactúa con el mundo. Según esta enseñanza, Jesucristo representa tanto la divinidad como la humanidad, ofreciendo un puente entre Dios y los hombres a través de su sacrificio redentor. La doctrina trinitaria muestra que Dios es una comunidad de amor y relación, reflejando y promoviendo el amor dentro de las relaciones humanas. Esta visión se apoya en numerosos pasajes bíblicos que resaltan la naturaleza amorosa y misericordiosa de Dios, lo que lleva a los fieles a vivir de manera que emulen ese amor en interacciones cotidianas. Centrándonos en el amor divino, versículos como Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Romanos 5:8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, son fundamentales. Estos versículos no solo destacan la naturaleza sacrificial del amor de Dios, sino que también subrayan su disposición a extender este amor de manera incondicional y universal. El amor incondicional de Dios desafía las normas humanas convencionales de reciprocidad y merecimiento. Es un amor que no distingue entre justos e injustos, de la misma manera que la humanidad podría hacerlo. Este enfoque tiene profundas implicaciones para la teología cristiana, ya que coloca el amor en el centro de la relación entre Dios y el hombre, un amor que es accesible a todos sin condiciones. Las implicaciones de creer en un Dios que es esencialmente amor son vastas para la ética y las prácticas cristianas. Esta creencia modela la forma en que los cristianos se acercan a cuestiones de justicia, misericordia y compasión. Por ejemplo, el mandato de amar a los enemigos y de ofrecer perdón sin límites se deriva directamente de la naturaleza de Dios como un ser de amor infinito. En la práctica, esto se traduce en un llamado a los cristianos a mostrar amor no solo dentro de su comunidad, sino también hacia aquellos fuera de ella, incluidos pecadores y no creyentes. Estas enseñanzas también informan numerosas actividades de la Iglesia, desde obras de caridad y servicios comunitarios hasta esfuerzos globales de paz y reconciliación. El amor de Dios actúa como un principio orientador que no solo inspira a los individuos a actuar con bondad y compasión, sino que también desafía a las estructuras eclesiásticas a ser más inclusivas y acogedoras. En el Islam, la unicidad de Alá, conocida como Tawhid, es la piedra angular de la fe musulmana. Esta doctrina sostiene que Alá es uno, sin socio ni igual, y que nada en la creación se asemeja a él en esencia o atributos. El Corán, el texto sagrado del Islam, refuerza esta idea a través de sus versículos, enfatizando la soberanía absoluta de Alá y su independencia de toda la creación. Esta concepción de Dios como un ente singular y supremo influye profundamente en cómo los musulmanes viven su espiritualidad y practican su fe,
orientando todas sus adoraciones y peticiones exclusivamente hacia él. El amor de Dios en el Islam se presenta de manera compleja y multifacética en el Corán. Aunque Alá es descrito como misericordioso y compasivo, su amor a menudo está condicionado a la obediencia y al cumplimiento de sus mandamientos. Versículos como, en verdad, Alá ama a los que hacen el bien, Corán 334, y Alá no ama a los transgresores, Corán 587. Ilustran cómo el amor divino está intrínsecamente vinculado al comportamiento moral y la piedad del individuo. Este enfoque en la reciprocidad en la relación entre el creyente y Dios refleja un marco de justicia divina, donde las recompensas y el amor divino se otorgan según las acciones de las personas. Esto establece un sistema donde la misericordia y el amor de Alá se perciben como algo que se puede incrementar a través de la devoción y el cumplimiento de las leyes islámicas. Al comparar estas visiones con las enseñanzas cristianas sobre el amor divino, notamos diferencias significativas, especialmente en términos de condicionalidad y universalidad. Mientras que el cristianismo enfatiza un amor divino incondicional y universal, disponible para todos sin importar su conducta, el Islam presenta un modelo donde el amor divino debe ser merecido a través de la rectitud y la obediencia. Esta diferencia se manifiesta en cómo cada religión conceptualiza la relación entre Dios y la humanidad. En el cristianismo, la gracia de Dios a través de Jesucristo permite a los creyentes acceder al amor divino sin condiciones previas de moralidad o piedad. En contraste, en el Islam, la relación es más transaccional, con Alá brindando su amor y misericordia a aquellos que cumplen con sus preceptos y viven de manera piadosa. Estas diferencias en la percepción del amor divino no solo reflejan variaciones teológicas profundas, sino que también influyen en las prácticas diarias y la espiritualidad de los fieles. Aquí podemos apreciar una visión clara y detallada de cómo el concepto de Dios en el Islam se relaciona y difiere del cristianismo. Al concluir este análisis de las concepciones de Dios en el cristianismo y el Islam, afirmo con convicción las verdades fundamentales de la fe cristiana, al tiempo que respeto profundamente otras creencias. El corazón del cristianismo es la persona y obra de Jesucristo. Creemos que en él, Dios se hizo completamente humano mientras permanecía completamente divino, ofreciendo salvación a la humanidad a través de su muerte y resurrección. Esta creencia no es simplemente un punto doctrinal entre muchos, es el eje sobre el que gira toda nuestra fe. Desde esta perspectiva, cualquier comprensión de Dios que rechace la divinidad de Cristo, como ocurre en el Islam, debe ser vista no solo como diferente, sino en cierto sentido, incompatible con la revelación bíblica del Dios trino y amoroso. Adherimos a la enseñanza bíblica de que la salvación viene únicamente a través de Jesucristo. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Este versículo no solo afirma la divinidad de Cristo, sino que también subraya la exclusividad de su papel como mediador entre Dios y los hombres. Aunque respetamos la sinceridad de los creyentes de otras religiones, creemos que el acceso al Padre se hace posible solo a través de Jesús. El mandato de amar permanece central en cómo debemos interactuar con personas de otras creencias. Amar no significa comprometer nuestra teología. Más bien, implica presentar nuestra fe con compasión, paciencia y audacia. El amor nos lleva a dialogar sinceramente, pero también a sostener con firmeza la verdad del Evangelio. Esto incluye el desafío de hablar con claridad y caridad sobre nuestras diferencias teológicas, sin ocultar o diluir las afirmaciones del cristianismo por miedo a ofender. Como cristianos, estamos llamados a defender nuestra fe, especialmente en un tiempo donde las verdades bíblicas son a menudo cuestionadas o descartadas en favor de un relativismo cultural. Es muy importante que permanezcamos firmes en nuestra doctrina y claros en nuestra apologética, mostrando cómo el cristianismo ofrece respuestas profundas a las preguntas más significativas de la vida, la muerte y la existencia eterna. Finalmente, mientras afirmamos con convicción nuestra fe, invitamos a todos, incluidos nuestros amigos musulmanes, a considerar las afirmaciones de Jesucristo no solo como un profeta, sino como el Salvador del mundo. Nuestra oración es que todos lleguen a conocer el profundo amor de Dios manifestado en Cristo,
experimentando la paz y la esperanza que solo Él puede ofrecer. En última instancia, estas reflexiones respetuosas son un llamado a vivir y compartir nuestra fe con una convicción renovada, sabiendo que el mensaje del Evangelio es tanto un regalo de amor inmenso como un desafío a seguir a Cristo con todo nuestro corazón, alma y mente.